días, ¿con quién tenemos el gusto? Diana Córdoba. Oye Diana, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? El 8M convoca a miles de mujeres para reclamar por los derechos que nos han sido negados, para poder reivindicar los que hemos conseguido a través de la protesta. Entonces nos hemos dado cita hoy a las 9:30 de la mañana. Están muchísimos grupos, muchísimos colectivos, mujeres que no pertenecen a ningún colectivo y que vienen simplemente porque son mujeres, y estamos súper contentas tratando de reclamar las cosas que nos hacen falta. Oye, ¿y tu motivación para venir acá, personal, así, lo que te mueve por venir acá a este espacio? La primera es que todavía tengo miedo de morir por ser mujer, y creo que nadie debe vivir con ese miedo ya. Es imposible. Tengo miedo de desaparecer y amanecer y aparecer por ahí muerta y descuartizada. Y ese es el último miedo, pero hay un montón de derechos que nos han sido negados todavía y estamos aquí para reclamar. Esa es mi motivación. Oye, y para cuidarnos en nosotros, o sea, frente a esta situación, ¿qué podemos hacer? Nosotros siempre decimos que el Estado no nos cuida, que nos cuidan nuestras amigas. Los lazos de sororidad que tejemos son los más importantes. Ayudarnos entre todas, estar pendientes de todas y apoyarnos, porque solamente las mujeres saben qué experiencia vivimos como mujeres. Muchas gracias. A ustedes.